sacar a toda la población de esa zona para extraer todos los minerales, sacarlos a otra y poder la mina explotar. Tranquilamente. Tranquilamente. La información que tenemos es que Sauder Perú ha querido debilitar y dividir a los agricultores. ¿Cómo? Porque usted sabe que al final los agricultores para Sauder es un problema por el tema del agua. Claro que sí. Entonces, si es que yo tengo a los agricultores de Candarave y les propongo que se vayan al plot de Candarave, a Sama, y le voy a decir, van a estar mejor allá, le vamos a entregar tierras y todo, y estoy debilitando para que Sauder pueda rápidamente negociar con las autoridades, con algunos agricultores, y sacar adelante lo que es justamente la ampliación de la concentradora de Toquepala. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bajo ese sentido y bajo esa suposición, todo tendría sentido, porque el ingeniero Chocano, en la primera vez que se dirigió a los pobladores de Candarave, les dijo que la Sauder iba a financiar todo lo que significa la instalación al interior de parcela. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, todo concuerda, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que se despuebla Candarave? Estaríamos, pues, en el asunto de que Sauder tendría toda la libertad para poder explotar suches, vizcachas, tranquilamente a su antojo y sin que nadie le diga nada. Claro, porque aquí los que se le estaban poniendo el pecho a Sauder eran los agricultores, pero ahora los agricultores se han dividido, porque hay algunos pocos que se han quedado en Candarave y otros tanto han terminado en el Proter Candarave. Sería una jugada de ajedrez, que no la había visto yo, de caballo, exactamente, y sería precisa, no es... y en buena hora que lo ha dicho, en buena hora. Ingeniero, no estamos descubriendo la pólvora, ya le puse el caso de La Oroya. ¿Cómo han sacado a un pueblo, lo han sacado de su zona, para que tranquilamente mina La Oroya pueda explotar tranquilo? Exactamente. No es un tema nuevo tampoco. Bueno, en buena hora que lo haya dicho. ¿Cómo toma usted la noticia? Me cae como un balde de agua. Un balde de agua muy fría. Y yo creo que al final este tema es un cuentazo. Porque claro, al final digo, bueno, saco por 4 millones, chapo mi plata y gano por aquí un sencillo. Pero al final esto sí va a estancar, como usted lo dice, porque esto no es sostenible. Y el próximo presidente regional lo pudo paralizar. Pero para los agricultores ya va a ser muy tarde. Ah, no, eso no va. Se ocasiona un problema social y ellos van a querer regresar, los agricultores de Proter Candarave, a Candarave con las manos vacías y ya Sauder Perú con la ampliación de la concentradora de Toquepala. Claro, ese sería la jugada y la jugada maestra. En buena hora que lo haya dicho, porque ahora ya todo Tacna lo sabe ya. En buena hora. Y por supuesto, para que lo pueda sumar también técnicamente, porque usted sabe que al final hay intereses políticos detrás de todo esto. Entonces podemos decir tranquilamente que el amor no es al chancho, sino a los chicharrones. A los chicharrones de Chocano con Sauder Perú. Y lo hemos dicho, lo hemos recalcado. Aquí lo que quieren es que Candarave no haya reclamo en la negociación. Cuando usted lo sabe, usted ha escuchado ahí a Genaro Marón, Gerardo Marón, cuando la negociación con Candarave no había agricultores. No, todos pues están, pues claro. Ay, tengo a Sama, tengo agua, tengo todo el cuentazo que le ha contado Chocano a la gente. Tiene toda la razón. Y esto es lamentable. Hay información, ingeniero, se lo voy a compartir con usted, porque también hay declaraciones, inclusive audios que nos están llegando, documentos, porque esto sería una vergüenza y sería realmente, ¿cómo lo puedo decir? No hay nombre para decir esta cosa. No hay nombre, porque esto sería realmente el borrón a toda la trayectoria de Chocano, ingeniero. Sí, pues. A toda la trayectoria política de Chocano. Eso es lo que más da pena, que una persona que se supone que ya ha trajinado tanto en lo que es la política peruana haya terminado de esta manera tan... que ya parece una tragedia política ya. Pero el problema no es de él, el problema es que nos arrastra a todos los tacneños acá, nos lleva a un precipicio del cual tal vez no nos podamos levantar, porque los dineros del canon cada vez están reduciéndose más. Y lo está aprovechando de una manera totalmente pésima. Efectivamente, y recalcamos, amigos, aquí lo que han pretendido hacer con ese tema de Proter Candarave es deshabitar Candarave para que la negociación entre Sauder Perú y algunas malas autoridades se pueda concretar. Ahora, todos los candarabeños que están a estas horas escuchándonos, que creían que van a tener unas tierras en el Proter Candarave, ya saben que tarde o temprano esto se va a caer. Y van a tener que regresar a Candarave con las manos vacías y con Sauder encima, con la ampliación de la concentradora de Toquepala.
¿Algo más que desea agregar, ingeniero Peñaranda, sobre este tema del Próter de Candará? En el Colegio de Ingenieros, en lo que hicimos la represa de la exposición de la represa de Yarascay, hemos puesto bien claro a todos los candarabeños que han ido ese momento de que este problema de Próter Candará-Velocumba es un problema que no tiene solución y que no se va a ejecutar, y ellos lo han entendido. Y ellos han llevado a todos los agricultores de la zona altoandina la verdad. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema muy importante. Las líneas es antes. Pausa, me dicen. Pausa. Hoy lo estamos dedicando a un tema más de análisis, porque este tema es técnico. Técnico. Lo estamos intentando explicar con las palabras más sencillas, la más adecuada para que la población en general lo pueda entender. Y hoy resumimos en un término sencillo. Corrupción. Corrupción. Y si es que el señor Pedrito Oliendo, nuestro amigo, cree que no existe corrupción, que lo diga. Que lo diga. Y que ponga su cargo a disposición. Simplemente. Porque si no, se convertiría en parte de esa lacra que se llama corrupción, ingeniero Peñaranda. Yo tengo entendido que el gerente de estudios ha renunciado. Y yo lo felicito porque ha renunciado y se está alejando de todo este tema de corrupción. ¿Debería hacerlo también, Pedro Oliendo? Claro que sí, él sabe muy bien que debería hacerlo. Amigos, ahí está. Si tú no denuncias un caso de corrupción, te conviertes en cómplice. Y después, ¡clac!, te agarran y te jalan en las investigaciones. Pausa y regresamos.